cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Hola, bienvenidos a Mundo Agro. Estamos arrancando esta nueva edición, por supuesto, con toda la información para el hombre de campo. La ganadería, por supuesto, tiene su lugar y muy importante, por cierto, aquí en nuestro espacio, nuestro programa que comienza con estos temas. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ulises Forto, escuchamos recién el discurso de bienvenida aquí en esta jornada del IPCBA. En un primer momento, nuevamente en Cruz del Eje, es importante para ustedes tratar de fomentar la ganadería en un sector donde a veces hay algunos problemas y la sequía ha impactado mucho en este último año. Sí, claro, importantísimo. Gustoso la Cruz del Eje, para mí es doble importante, técnicamente por lo que vos decís, ¿no? Tratar de traer tecnología de conocimiento, de manejo, ayudar a toda esta zona que, bueno, que le bastante maula, ¿no es cierto?, a nivel productivo. Yo siempre digo cómo es que no es lo mismo un productor en la cuenca de Salado que saca 70% de ternero, un inútil. Acá que saca 70% de ternero de tete es Gardel, porque no es lo mismo tener ver la vaca todos los días que se va a la sierra y que Dios te ayude, ¿viste? Entonces, son, depende de los campos, son diferentes realidades. Así que técnicamente había gustoso venir. Y bueno, gremialmente te podés imaginar que como hombre perteneciente a la Federación Agraria, cuando te convoca una filial, te convoca una cooperativa nuestra, el doble de gusto, ¿no? Bien, más allá de todo esto, también has trazado un análisis respecto a la situación tan particular que vive hoy la ganadería, que ha crecido, que no ha alcanzado su punto máximo, pero que tiene, por un lado, un problema de consumo interno, por el otro, una gran explosión en cuanto al tema de la exportación. ¿Cómo encontrar un equilibrio en todo? Bueno, mirá, cuanto más exportemos, vamos a comer los argentinos la carne a precio más razonable, porque el mundo nos compra todo, pero nadie paga lo que paga el argentino, que es el asado, la tapa, el matambre, el vacío y la bola de lomo y la cuadrada para milanesa. O sea que el asado y la milanesa, que son los dos cortes principales que tenemos, son 8 o 10 cortes la carne, la vaca, ¿no? Pero son los dos menús que supera transversalmente a toda la Argentina, como es, el mundo no lo quiere. Tenemos una tremenda ventaja cultural, que lo que más nos gusta a nosotros, el mundo no lo consume. Por lo tanto, cuanto más vendamos afuera, cuanto más se integre la media red, a precio más accesible vamos a tener nosotros. Vos fíjate, cuando aparecen las cadenas de supermercados ofreciendo asado barato, no es que pierden plata, si le quedó gratis. Porque le mandaron los cortes premium a Europa, porque le mandaron la paleta a Chile y Israel, porque le mandaron el cogote de garrón en Brasil, se lo mandaron a China y le quedó el asado, la tapa, el matambre, el vacío, precio regalado, ya está, ya pagaron todo con las exportaciones, quedó eso acá. Entonces, lo cual está bien. Bueno, entonces hay que integrar mejor la media red. Ahora, está claro que para eso hay que tener una distribución por corte, hay que reparar estándar sanitario, tenemos mucho por hacer nosotros. Bien, y en cuanto a los mercados, porque hablaste de el importante consumo que en la actualidad tenemos de China, pero evidentemente hay posibilidades que todavía acrecientan esa factibilidad de que se pueda exportar. Sí, claro, bueno, apareció China, apareció como la gran vedette de la exportación. Te imaginas que hace 3 años era testimonial y hoy es 54% de las exportaciones. Reapareció Rusia acomodó sus problemitas internos y apareció como un jugador muy fuerte
fuerte en el mercado. Europa, por primera vez después de muchísimos años, lo completamos con la Hilton, nos quedamos ahí a 95%, lo cual fue un récord de una década. Está la 481. Chile es un principal cliente, pero vos fíjate que por errores nuestros cometidos anteriormente, Paraguay y Brasil son principales abastecedores y aparece Argentina en tercer lugar. O sea, Brasil y Paraguay le venden más carne de Chile y pasan por acá adentro para dejársela. O sea, son esas cosas locuras. Toda esa cosa que recuperándola, pero bueno, eso hay que hacerlo con los mercados, eso hay que hacerlo con el representación, tener un dólar competitivo. Nos queda mucho por hacer. Bien. Y hablando de esas cosas o hacer los deberes, por ahí nos planteamos, ¿tenemos el número de cabezas suficiente para responder a un creciente mercado externo, por un lado, y las plantas frigoríficas para la faena y para poder exportar, están? Sí, mirá, hoy Argentina tiene una capacidad ociosa de andar en el 40-45% de la industria frigorífica vacía. Es más, todavía los 3-4 frigoríficos gigantes de los brasileños están cerrados y no se volvieron a abrir. Hoy la industria frigorífica está con capacidad ociosa. Hay suficiente capacidad. Hoy Argentina tiene la capacidad de faena de 22-24 millones y andamos los 14. O sea que eso es el problema. Nos falta ganadería, sí, sin duda, recuperamos 3 millones. Pero vos fíjate que estamos lejísimos del techo productivo. Nosotros estamos... nos faltan 9 millones para recuperar lo que éramos en el 2006, así que vos fíjate si tenemos de acá más posibilidad de crecer. Entonces el desafío no es seleccionar los mercados, sino aumentar la producción productiva para cubrirlo todo. ¿Cuál fue el tremendo error estratégico, hablando con buena voluntad del gobierno anterior? Yo creo que hubo otras cosas, pero vamos a hacer objetivo. Tremendo error estratégico, como es ante la fuerte demanda que había, en vez de incentivar a aumentar la oferta, achicó los mercados, cerró las exportaciones, se derrumbó todo. Si en ese momento esa fuerte demanda que había en el mercado interno, en el mercado externo, se hacía una fuerte inyección para aumentar la producción y la productividad, solucionó el problema. Y después, encima, en vez de financiar al productor de cría, financiaron a la extractora que eran los filos, ¿no es cierto? Hicieron una timba financiera, bueno, y así está, así quedamos como quedamos. Bueno, ya está, ya fue. Ahora eso hay que tenerlo como experiencia del pasado para no cometer los mismos errores y encarar una nueva etapa, ¿no? Bien. Lo último, dijiste que eras optimista respecto al futuro. ¿Por qué? ¿En qué se basa el optimismo? Se basa el optimismo porque estamos lejísimos del techo productivo, estamos muy lejos de nuestra capacidad de aumentar la producción y la productividad. Soy optimista porque tenemos una fuerte cultura ganadera, tenemos en el mercado interno una fuerte cultura carnicera. Nosotros lloramos y nos reímos delante de un asado, nos amigamos y nos peleamos delante de un asado. Siempre hay una excusa para comer un bife, así que esa cultura carnicera está, no se consume más carne porque no hay billetera. O sea, a pesar que todavía tiene un carne accesible, no digo que barato o cara, porque no, o sea, lo que hace barato o caro es la billetera cada uno. Yo no soy tan irresponsable para meter mi billetera ajena. Lo que sí está claro que lo que apara con otros artículos todavía está en precios accesibles, pero a pesar de eso, el poder adquisitivo, estamos viviendo una etapa de recesión. Eso algún día se termina, no sé cuándo, pero se termina. Entonces, cuando se termine, aparece consumo. Y el mundo cada vez está más demandante de carne, el mundo cada vez demanda más. Así que cuando vos tenés la demanda con mucho futuro, cada vez te pide más, la oferta con mucha posibilidad de crecer, estamos obligados a ser optimista. La discusión que se viene es cómo es quien se queda con la ganancia. No siempre cuando la macroeconomía gana plata, quiere decir cómo es que le llega a todo. Yo no creo en la teoría del derrame. La teoría del derrame, eso casi no fue con la teoría del derrame Caballo y Mena, ¿no? Así que yo en esa teoría no creo. Por eso, entonces, la pelea que se viene ahora es quién se queda con la ganancia. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario.
Y hablando de información importante, en el comienzo de este bloque queremos compartir con ustedes esta cuestión relacionada con también la ganadería. Por supuesto, uno de los temas más importantes que ya desarrollamos con este reportaje aquí en Mundo Agro. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Conclusiones de lo que ha visto de este simposio de legumbres que se ha concretado aquí en el marco de este gran encuentro. Las conclusiones son siempre pocas, concretas, porque siempre son, para que sean conclusiones tienen que ser pocas y claras. Una de las primeras conclusiones es, dentro del simposio de legumbres, es el trabajo en equipo. Eso es muy importante, que entendamos que las cosas no son las cosas, sino los objetivos, no los realiza una persona, sino un equipo. ¿Y por qué? Porque trabajamos con seres biológicos. Entonces, hemos podido llegar a estar terminando el simposio porque hubo un equipo técnico atrás para que saliera adelante. Uh-huh. Y en cuanto a otra conclusión, las disertantes. Los disertantes, tanto los extranjeros de alto nivel científico como los nacionales, igual. Con una voluntad expresa, tácita, de que como argentinos podemos mucho más de lo que hacemos. Uh-huh. ¿Mm? Y eso es importante y muy valioso. ¿Mm? Muy valioso. Bueno, ahí está. Más allá de esto, desde el punto de vista técnico, ¿qué han traído desde afuera en distintas ponencias? Lo que trajimos de fuera fueron dos conferencistas. La primera es la doctora Teresa Millán, de España. Ella ha podido contar a través de la conferencia el trabajo de dos instituciones españolas en pos de trabajar con la mejora genética, uh-huh, los marcadores moleculares, aplicándolos y logrando resultados. Y la otra conferencia fue la del doctor Chen en lo que se refiere a sanidad. Y en lo que se refiere a sanidad, queda muy claro que así como los mejoradores trabajamos con la genética del rendimiento, la sanidad se trabaja con la genética del patógeno y de la planta. Uh-huh. Entonces, hablar de genética es re complejo. Una cosa es la planta, la especie sobre la que uno trabaja, y la otra son el patógeno, los patógenos o los insectos o los factores abióticos. ¿Se entiende? Entonces, el doctor Chen dejó muy claro la labor que él realiza con una experiencia importantísima de más de 20 años en Estados Unidos, y la conclusión que saco de los dos disertantes extranjeros es que con una hemos realizado una carta de intención, uh-huh, para formar para incrementar la formación de recursos humanos, y con el doctor Chen lo hemos conversado a efecto de lo que nos compete desde la universidad, formar a los jóvenes. Bien, lo último, usted sobre el final habló acerca de la necesidad, para evitar cualquier tipo de problema, en profundizar seriedad, sobre todo con la semilla con la que se trabaja, particularmente en el tema puntual de garbanzo, pero me imagino también que con otras legumbres. La base de la experiencia, esto se lo da precisamente que por ahí no cuida demasiado este aspecto el productor.
no lo cuida, no es que no cuida demasiado, no lo cuida. Te doy números concretos, 50.000 hectáreas en Córdoba, tendríamos que estar usando 5.000 toneladas de semillas, se compraron 200 toneladas de semillas. Ajá, entonces, ¿y el resto? Bolsa blanca. Bolsa blanca es la bolsa que no paga los derechos de atentor. Entonces, con esto nos damos cuenta que ahí empiezan a aparecer algunos inconvenientes o problemas en los cultivos. Exactamente. Lo inconveniente es porque lo que se coloca en el suelo a veces no es semilla. Ahí aparecen todo tipo de inconvenientes y contaminaciones del loto. Sí, si yo coloco una semilla que tiene una alta tasa fúngica, no cumplió el rol de semilla y estoy infectando más de lo que tengo en el suelo. Bueno, ¿cómo se...? Una cosa que creo que se me escapó hace un rato es que quede claro que un lote que tuvo rabia no se debe volver a hacer garbanzo. Ajá, y eso no lo presta, no presta demasiada atención el productor. No lo toma en conciencia. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Bloque de Mundo Agro para compartir con ustedes información para el sector productivo, un tema que es recurrente pero realmente muy importante, está directamente vinculado a las próximas campañas, a los estudios que hace la Bolsa de Cereales de Córdoba y a cómo se ven próximas campañas como por ejemplo la de maíz, donde hay mucha expectativa. Aquí algunos datos realmente muy interesantes que compartimos con ustedes. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Un nuevo almuerzo de vinculación presentando información muy interesante, no solamente desde el punto de vista técnico, sino de nuevas tecnologías que presenta la Bolsa de Cereales para que el productor maneje información de primera mano. Bueno, Julio, gracias primero por venir. La información de la Bolsa muchas veces se publica en las redes sociales, en nuestra página web o también directamente con correos electrónicos a nuestros socios, pero el aporte invalorable que hacen los medios de comunicación de difundirlo masivamente realmente nos ayuda a que este trabajo pueda servir para todo el sector de la agroindustria. Y como decís vos, la bolsa tiene una dinámica propia que siempre permanentemente está tratando de innovar o incorporar nuevas herramientas, y fue un poco lo que se mostró aquí con esos mapas interactivos, ¿no? Ha quedado flotando ahí en la discusión con los periodistas la posición que tal vez ustedes tienen desde el punto de vista de ser productores y observar cómo el gobierno nacional, tal vez por una urgencia, ha cambiado las reglas de juego y cómo esto impacta en la producción. Sí, lamentablemente nos habíamos puesto muy contentos en el año, allá en diciembre de 2015, cuando se eliminaron los derechos de exportación. Todo el sector de la agroindustria respondió a ese estímulo, aumentando en forma considerable la producción. Y bueno, lamentablemente, por la situación económica del país, el gobierno ha adoptado una política que yo espero que sea
simplemente de urgencia y con un plazo de vencimiento mediante el restablecimiento de los derechos de exportación, que es un impuesto, es uno de los peores impuestos que puede haber desde el punto de vista de la producción. Desde el punto de vista fiscal es fantástico porque se recupera, se consiguen los fondos rápidamente, pero realmente ha sido un golpe muy duro para todo el sector de la agroindustria. Para aquellos que no lo saben, ya el sector venía haciendo un fuerte aporte a través de los derechos de exportación de la soja. Ahora se ha extendido a todos los cultivos y también a otras exportaciones industriales. El gobierno está cerrando el déficit fiscal, pero nuevamente el esfuerzo recae sobre el sector privado. Tenemos la esperanza de que con estos ingresos que va a tener adicionales el Estado, cierre el déficit fiscal, pero creemos que no se trata de una situación que sea sustentable. Ningún país que quiere crecer en el mundo le aplica impuestos a sus exportaciones. Entonces, se puede entender desde el punto de vista de la urgencia y de lo grave de la situación económica, pero la sustentabilidad pasa por una adecuación del gasto público que alguna vez el Estado tiene que hacer. Bien, Luis, y ya que hablamos y perteneces al sector, uno de los informes presentados por los analistas de la Bolsa de Cereales hablaba respecto al tema de los reintegros a las exportaciones, los sectores del garbanzo y el maní severamente afectados. Puntualmente, ¿el maní de qué manera? Y el maní, digamos, en la sucesión de medidas que fue tomando el gobierno, que fue primero la eliminación de los reintegros de exportación, ¿no? O sea, un reintegro, para aquel que no conoce lo que significa, es la devolución por impuestos que ha pagado internamente con el propósito de no exportar impuestos. Eso primero se redujo, se hizo una reducción de los reintegros, y con posterioridad se fijaron derechos de exportación. En el sector manicero, lo que se había estado evaluando en el sector es un impacto de aproximadamente 4.000 millones de pesos, que pasan del sector, que lo podría utilizar para investigación, para desarrollo, para más inversiones, pasa a las arcas fiscales, ¿no es cierto? En términos relativos, la situación fiscal del maní para todo lo que sea exportación hoy es más gravosa que la que teníamos con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Hoy el sector maní aporta más al Estado de lo que venía aportando en la época del kirchnerismo. Bien, ¿y esperan ustedes que también esto sea de carácter transitorio? Viene el maní de estar muy golpeado en la última campaña y por sobre todas las cosas a veces se requieren de importantes inversiones para cada una de las campañas. Sí, yo creo que vino en el peor momento porque nosotros tuvimos la peor cosecha en los últimos, 10, 12 años. Y sobre que tuvimos una mala cosecha en maní, la aplicación de este impuesto ha generado un impacto negativo importante. Esperemos que sea transitorio, esperemos que el gobierno haga lo que tenga que hacer, y en eso vuelvo a insistir con el ajuste que tiene que hacer el sector público para reducir su gasto o gastarlo de una manera más eficiente. Y esperamos que esta medida se revierta. En realidad, estamos viendo que en el presupuesto de este año están hablando de que darle la potestad al gobierno de que eleve los derechos de exportación hasta el 33%, sinceramente no es una buena señal y le quita previsibilidad a todas las operaciones, ¿no? Y ahora ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales
en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.